Bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. Hoy vamos a estar haciendo lámparas de cobre, para qué sirven, cómo se hacen y sus diferentes estados. Así que no olvides dejar tu likeazo, suscribirte si sos nuevo, que comenzamos ya. Para craftear la lámpara, lo primero que vamos a hacer es quemar cobre crudo. Obviamente esto lo conseguís minando, por supuesto. Y una vez que tenés una buena cantidad de lingotes de cobre, lo que vas a hacer es venir a tu mesa de crafteo y colocarlos de esta manera para que te dé los bloques de cobre. Cuantos más bloques tengas, más posibilidades vas a tener de hacer más lámparas, ¿no? Tenés que tener por lo menos 3 para poder hacer una lámpara. Otro de los ingredientes que vas a necesitar es el polvo de redstone. Esto también lo puedes conseguir minando o también matando brujas, pero es más común minando. Y por último, el último ingrediente son las varas de blaze, que las varas de blaze obviamente las vas a conseguir matando los blaze en el Nether. Y una vez que tenés los 3 ingredientes, los vas a colocar de esta manera: el redstone abajo, en el medio la vara de blaze, y luego vas a poner cada bloque de cobre de esta forma y vas a conseguir las lámparas de cobre. Como verás, las lámparas vienen apagadas, si las colocas no emiten luz. Lo que tenés que hacer es darles una señal de redstone, por ejemplo con un botón. Simplemente podés colocarles un botón y de esa manera se van a encender. Luego podés, si querés, quitar el botón y va a continuar encendida. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que, como todo lo de cobre, se va a ir oxidando con el tiempo, y en el caso de las lámparas, la luz que emite va a disminuir cuanto más oxidado esté. Hola, armadillo. Para evitar que la luz disminuya con el paso del tiempo, lo que vamos a hacer es venir a la mesa de crafteo y agarrar nuestras lámparas de cobre. Y lo que vamos a hacer es agregarle uno de los panales de abeja, que se consigue utilizando las tijeras en los panales de abeja y poniéndole una fogata abajo para que no se enojen las abejas y te piquen. Pero de esta manera lo que vas a conseguir es la lámpara de cobre encerado, que no va a oxidarse con el tiempo. En el caso de que tus lámparas ya estén oxidadas y quieras arreglarlas, no te preocupes, porque lo puedes hacer simplemente utilizando un hacha. Le vas a dar varias veces hasta que recupere su oxidación normal. Incluso te va a dar ahí un logro brillo a la vista. Y eso sería todo por hoy, amigos. Espero que les haya servido. Si les gustó, no olviden dejar su like, caso suscribirse si sos nuevo. Me despido, hasta la próxima. ¡Chau!